El pasado 20 de junio, Concepción se frotó alcohol en los brazos para calmar una molestia muscular. Se acercó a la estufa y al apagar la hornilla, el vapor del alcohol hizo que se quemaran todas las partes de su cuerpo donde se lo había colocado. Yo venía llegando de vender, mi mamá y yo entramos corriendo porque estaba la niña gritando, queríamos apagarla. Ya tenía rato, yo le arranqué su blusa a mi hija, mi mamá, su pantalón, todo pues para, con tal de que ella se apagara. Ella y Silvia Cortés, su abuela, resultaron también con quemaduras en las manos cuando la auxiliaron al encontrarla minutos después del accidente. La llevaron al Hospital de la Niñez Oaxaqueña y tras una valoración médica minuciosa, se determinó que la joven de apenas 14 años tenía daños severos en casi la mitad de su cuerpo. Encontramos a un adolescente femenino de 14 años de edad que sufrió quemaduras por fuego directo, quemando una quemadura de segundo grado en el 40% de la superficie corporal, casi la mitad del cuerpo con quemaduras de segundo grado. Ante la seriedad de las quemaduras en su cuerpo, la Fundación Michu y Mao gestionó que Concepción fuera recibida en un hospital de los Estados Unidos. Ahora Concepción va a recorrer 1.372 kilómetros hacia Galveston, Texas, allá en una unidad hospitalaria para recibir mejor atención, para que pueda salvar su vida y estabilizar su situación clínica. En este viaje la acompaña su tío Miguel. Él será ahora el encargado de tomar las decisiones durante su estancia en el país del norte. Primeramente Dios, que todo salga bien, que se recupere con éxito y que pues, regresemos muy pronto. Gracias por la niña, pues, o sea, que pues, echarle ganas para que ella esté con ánimos para regresar. El traslado de ella se logró gracias al gobierno del estado de Oaxaca, que facilitó una de las ambulancias aéreas con las que cuenta. Es el primero que se hace en conjunto Michu y Mao con el gobierno del estado de Oaxaca. Es un avión Turbo Commander que se puede habilitar para ambulancia aérea, que es el caso de ahora, y va a la ciudad de Galveston, Texas. Y bueno, va al hospital de niños quemados de la Fundación Michu y Mao. Ahora solo esperan que los rezos de la abuela y la bendición de su madre le permitan que se pueda curar para que en un futuro esta joven de Etla pueda terminar con sus estudios de secundaria, los que dejó inconclusos a causa del accidente. Al final del día, pues fue un accidente, no fue un descuido, fue un accidente. Yo qué más diera, a lo mejor si yo estuviera un poco más preparada o algo así, mi hija no estuviera pasando esto. A lo mejor tuviera una solvencia para poder sacarla más adelante, pero no. No me es posible. Yo tengo que trabajar para darle todo a mi hija. En Oaxaca, Hugo Mesa Guerrero, Noticieros Televisa.